Hola amigos de Exitosa, seguimos descubriendo el Perú. ¿Dónde estamos? Estamos en Huacho, vamos a hablar sobre la comida, la cosa más rica que hay en el Perú. Acá el señor Sixto nos va a contar sobre las delicias que encontramos en Huacho. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Así es, don Sixto. Quiero que me comente en qué consiste el desayuno huachano. Bueno, el desayuno huachano es una presentación de lo que tiene Huacho para todos aquellos que nos visitan y para nosotros mismos. Podríamos decir que básicamente este desayuno está compuesto de la salchicha huachana, el relleno, el tamal huachano, la panceta que va a darnos el delicioso chicharrón, sus panes, su salsa criolla, su cafecito y el jugo de fruta de la estación. Es algo delicioso que ustedes que están descubriendo el Perú, Joel, Romy, tienen que saborear con ganas. Para la gente que no sabe, ¿cómo se hace? ¿Qué lleva la salchicha huachana, por ejemplo, que muchos no saben, no comen y no tienen ni idea? Bueno, son partes del chancho en el cual se ha molido parte de lo que es la carita, parte del cuerpo, y un porcentaje de grasas y aderezos que le van a dar un sabor tradicional que utiliza básicamente nuestro achiote para el color típico de la zona, un color brillante, muy agradable y que también da un sabor así, peculiar, huachano. Don Sixto, usted me estaba comentando de que los tamales aquí en Huacho son un poco diferentes, a ver, cuéntanos un poquito. Claro, estos tamales son diferentes de otras partes de la región y de otras regiones, ya que también utiliza como base el achiote en un caldillo especial. Entonces es otra preparación de nuestro maíz molido y con otros aderezos, básicamente sabor zonal. Pero también hay tamales que lo hacen con la misma salchicha huachana, ¿no? Algunos, pero básicamente se presentan los tamales de pollo y los de sal. Nos estaba contando que el tema del relleno chinchano de la sangrecita que le llamamos es un referente de España que nosotros adoptamos y lo hacemos a nuestra forma también con los años, ¿verdad? Claro, no olvidemos de que todos estos productos tienen herencia española y por lo tanto un derivado local de la morcilla española pasó a ser nuestro relleno. O sea, aprendimos un poco de ellos y lo mejoramos. Por supuesto, local. Y ya saben, viajen, aprovechen, la pandemia nos ha enseñado que la vida es muy corta, así que viajen y conozcan sobre todo nuestro lindo Perú. Si vienen a Huacho, este es el lugar. Así es, gracias don Sixto por la invitación, de verdad vamos a ahora degustar de estos ricos platos, muchas gracias, de verdad. Venga, prueben nuestro desayuno huachano, lo tenemos con cariño para ustedes, los recibiremos con toda la estima y los brazos abiertos. Riquísimo y primera calidad. Ahora sí llegó el momento de comer mi desayuno huachano. Yo sí lo como así relleno con mi chanchito, mi pancito, ¿no? Y mi salchicha. Vamos a probar, a ver. Buenazo. Se los recomiendo a todos. Riquísimo. Ahora sí, con su permiso, pero vamos a probar esto que se ve buenazo. Buenísimo, no saben. Vengan, se los recomiendo. Y llegamos al distrito La Caleta de Carquín. Aquí vamos a probar el charquicán. Entonces no esperemos más y acompáñenos, vamos. Thank you.
Bueno, gracias a la Municipalidad de Carquín que nos ha hecho la invitación para presentarnos hoy su plato bandera, ¿no es así, Romy? Así es, estamos con Julio que nos va a explicar un poquito de qué trata el plato charquicán. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al distrito caliente de Carquín. Yo soy el Romy y también a las personas que nos ven en estos momentos, fue el día de hoy, bien lo han mencionado, tratar de hablar del delicioso charquicán de anchoveta. Si tienen hijos en casa, las personas que nos ven, tienen que preparar un charquicán de anchoveta porque es netamente nutritivo y agradable, ¿no? Por ejemplo, en casa algunos lo agarran con la mano cada anchovetita y directo para la boca. Otros no hay necesidad de que hagan el charquicán, sino con limón nada más y un poquito de sal, listo, tipo un ceviche. Del mar al paladar nada más, ¿no? Del mar al paladar. Yo lo he probado, por ejemplo. Tienes que probar el charquicán. Vamos a probar de todas maneras, hemos venido exactamente para probarlo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, prueben estos deliciosos potajes charquicán. Es bueno conocer sobre nuestra gastronomía, no solo los platos que son los conocidos, por así decirlo, sino esta variedad de platos que también nos da otra alternativa y que es netamente peruano. Pues, ¿no? Y vamos a probarlo en este momento. Vamos probando, adelante para que puedan probando. Con tu permiso. Lógico, chicos, mientras ustedes van probando, tengo que comentarles un dato a ustedes y a las personas que en estos momentos nos siguen viendo, que pues al nosotros utilizar la anchoveta en este potaje gastronómico y milenario, pues somos también cuna de la gastronomía milenaria. Así lo estamos considerando a este plato emblemático y nutritivo, el delicioso charquicán de anchoveta, acompañado como todo buen peruano con su porción de arroz, porque creo que... Si no pasa. Tiene papita, aderezo, ¿no? Tiene papita, el aderezo, un poquito de ají amarillo. Sobre todo que todo lo que contiene es nutritivo y peruano, ¿eh? Todo es peruano y pues ¿dónde lo pueden tener? En el distrito Caleta de Carquín, este hermoso pasaje de la peruanidad. Es un pasaje muy bonito donde estamos y pues la gastronomía es agradable. Si tienen la oportunidad de venir al distrito Caleta de Carquín, Aguacho, porque estamos muy cerquita, ¿eh? A 2 soles de movilidad, a 2 soles de cuesta el pasaje y a 8 minutos de Guacho se encuentra Caleta de Carquín. ¿Lo puedes visitar para qué? Para que pruebes el rico charquicán de anchoveta. Así que ya saben, la invitación está hecha, está buenazo, súper nutritivo, buen sabor y 100% peruano. ¿Para qué más? Así que están invitados, los esperamos acá. Vengan. Estamos aquí en Marcus Brasa, las brasas más ricas de Chancay. Se podría decir que el pollo a la brasa es su plato bandera, pero por si no fuera poco, o sea, hacen rico el pollo a la brasa y dijeron, ¿ahora qué podemos hacer? También comida oriental, ¿no es así? He visto que hay un montón de motos afuera de delivery. Cuéntanos, ¿cuál es el número del delivery para que la gente sepa? Mira, el número de delivery es el 982-818-553. Estamos ubicados en la cuadra 6 de Peralvillo, calle San Martín. Marcus Brasa. Cuando uno sale de Lima, lo único que quiere es llegar a un lugar después para dormir, pero que sea cómodo, como en casa. ¿No es así, Romy? Así es. Cuando vengo a Guacho, vengo a la suite de Andelí, que no solamente nos brindan las mejores instalaciones, sino también un bar y un restaurante. No saben lo que es. Las camas súper cómodas, el agüita calentita, te provoca algo de comer, te atienden riquísima la comida, su traguito. Es como estar en casa, así que ya saben, si estás por Guacho, la suite de Angelique. No hay más. Súper recomendada. Todo súper fresco, con los mejores productos, con todos los cuidados de bioseguridad. Riquísimo. Todo está, pero recién hechecito. No saben el olor que hay acá. Nos encuentran en las redes sociales, Facebook, ¿ya? La página de Tamiña a 9966-3637. 9966-3637. Ya saben, Carmiña es lo máximo.